The sun's so warm today. Let's get something straight, Lena. Don't you feel bad about letting other people fight your battles for you? I'm sorry, Gowrie, but I did help a little bit. Yeah, that was in the beginning, but then you left me to finish them off. Okay. Why don't we stay here a while and rest up? If we don't make it to the next village before sunset, we'll be easy pickings for them. Let's go. Can't we stay just a few minutes? It's still early and it's so nice and warm here. Let's go, little girl. Lena, are you all right? I just ate a little too much. Lena, you're bleeding. I'll be okay in a minute. I'm casting a healing spell. If we wait just a little while, I'll be as good as new. Here I am talking about fighting your own battles, and I didn't even know you were hurt. I'm sorry I misjudged you. Don't be stupid. I told you I'll be okay in a few minutes. Then we can start going to the next... Hey, what are you doing? Put me down! I'm carrying you. You're in no condition to walk. You're not carrying me, can't you understand? I said I was fine! It's my duty to be chivalrous, especially when there's a young lady in distress. And if we don't get moving now, we might not make it to the next village. No, you're not carrying me all the way there! I'm not gonna let people see me like this! I told you I'm fine! Stop! Could you hold still? This is embarrassing! You're making us both look bad! Help! Just be a good girl! Un día maravilloso para tomar el sol. Ay. Ya me podías haber echado una mano, Rina. He tenido que acabar con ellos yo solo. ¿Cómo puedes decir eso? Yo también me he cargado a unos cuantos. Solo al principio. Después me has dejado solo. Esto empieza a ser demasiado para mí. Sí, ya no eres un crío. Oye, aún soy joven. Échate en la hierba y descansa. Se está de maravilla. Tenemos que llegar a la próxima ciudad antes de que anochezca, así que muévete. Vamos. Déjame descansar un ratito más. No te imaginas lo bien que se está tumbado al sol. Tú lo has querido. ¿Te han herido, Rina? Solo es un dolor de estómago. Pero si está sangrando. Tranquilo. Estoy utilizando mis poderes mágicos de curación. Estaré como nueva en un momento. Te han alcanzado nada más empezar el combate y por esa razón he luchado yo solo contra ellos. Siento mucho lo que te he dicho. No te preocupes, hombre. No me ha molestado. ¿Por qué no descansas tú también? Has tenido que luchar contra todos y... ¿Qué haces? ¡Suéltame! No estás en condiciones de caminar. Voy a llevarte en brazos. Me encuentro perfectamente. ¡Vuelve a dejarme sobre el suelo ahora mismo! Las últimas palabras de mi abuela fueron: sé amable con las mujeres y los niños. Además, debemos llegar a la próxima ciudad antes de que anochezca. ¿Qué? ¡De ningún
ninguna manera. Eso está demasiado lejos como para que me lleves a cuestas. Además, me da mucha vergüenza. Es demasiado humillante para mí. ¡Te digo que me sueltes! ¡No pienso permitir que cargues conmigo! Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, quel bonheur! Dis donc, Lina, ça ne te dérange pas que je sois en train de me bagarrer pendant que tu te reposes? Franchement, tu exagères, je me suis battue de façon très courageuse tout à l'heure. On ne peut pas dire que tu aies mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Heureusement que j'étais là pour leur tenir tête. Non, je ne sais pas, tu as peut-être raison finalement. Comment ça, peut-être? Il faut qu'on reprenne des forces et pour ça, il faut qu'on se repose. Non, il faut absolument qu'on atteigne la prochaine ville avant la tombée de la nuit, lève-toi. Laisse-moi me reposer encore un petit peu. Je suis tellement bien. La chaleur du soleil me fait oublier tous mes soucis. Tu vas te lever, oui. Oh. Lina, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai fait mal? Non, je crois que j'ai trop mangé. Mais tu saignes, qu'est-ce que tu as? Je suis en train de me régénérer. Si tu veux bien patienter encore quelques instants, ma blessure sera totalement guérie et alors je serai en mesure de repartir. Tu as été blessée au début du combat, c'est pour ça que tu t'es retirée aussi rapidement. Excuse-moi d'avoir été aussi injuste avec toi, je suis désolée. Mais non, ce n'est pas grave, il suffit que tu patientes encore un petit peu et dans quelques instants, je serai prête à repartir. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Repose-moi immédiatement. Je vais te porter, comme ça tu pourras te reposer, tu dois être encore très faible. Absolument pas, je vais très bien, je suis capable de marcher, d'ailleurs toi aussi tu dois être fatiguée. On m'a toujours dit que je devais traiter les jeunes filles avec gentillesse, alors c'est ce que je fais. Et puis je te rappelle quand même que nous devons atteindre la ville avant la nuit. Non, je ne veux pas qu'on me voie dans cet état. Je refuse de partir maintenant. Je veux rester ici. Je ne veux pas mais partir. Je ne veux toi, pas. Arrêtons de gigoter. Laisse-moi me reposer tranquillement. Je t'ordonne de me lâcher. Tu me casses les oreilles. Je te préviens. Ah, qué agradable siento el sol. Oye, Rina. Yo luché solo contra ellos. Solito. Lo siento, pero yo también luché contra ellos. Pero tú luchaste solo al comienzo. Después de un rato continué yo solo. Bueno, quizás haya algo de cierto en lo que dices. ¿Aún lo dudas? Pienso que es mejor que descanses un poco. Debemos llegar al próximo poblado antes de que anochezca. No queremos que esos monstruos acaben con nosotros. Espera un poco. Es que el sol se siente tan agradable. ¿Puedes enseriarte un poco, niña? ¡Oh! ¡Rina, qué te ocurre! ¿Qué? Solo es un dolor de estómago. Pero está sangrando. No tienes por qué preocuparte. Ahora estoy utilizando la magia de la recuperación. Estaré bien en un momento. Te sentías mal desde el comienzo, intentabas aliviarte, ¿verdad? Lo siento, oh Dios mío, cuánto lo siento. No te preocupes, estaré bien en un momento. ¿Por qué no tomas un descanso y... ¡Ah! ¿Qué es lo que te pretendes hacer? Te llevaré cargada, si te sientes mal, quizás te sea difícil caminar, así que... ¡Estoy perfectamente! ¡Tú también debes estar cansado! Sé amable, con las damas y los niños fueron las últimas palabras de mi abuela. Además, debemos llegar al próximo poblado antes del anochecer. ¿Caminar? ¡De ninguna manera! ¡Es demasiado! ¡Qué vergüenza ser cargada por ti de esta forma! ¡Ay, no te muevas, ¡Bájame de inmediato! ¡Bájame! ¡Suéltame ya!